La confesión de Kerem Bursin que podría romper las ilusiones de Hande Ercel de Los artistas no pudieron contener su emoción por el grato momento. Hande y Kerem Bursin son, actualmente, los dos actores más famosos de Turquía, sus actuaciones en Lofi der llegaron hasta los países más recónditos del mundo donde son aclamados y esperados por sus fanáticos. De hecho, tras que se conociera públicamente su romance, adquirieron niveles de popularidad inimaginables, según lo confesaron ellos mismos. Hace tan solo unos días, los tortolitos asistieron a la entrega de los premios a Jack Ligacete en su tierra natal donde, una vez más, Lofi Sinder se llevó, nada más y nada menos que, cuatro galardones, mejor comedia romántica, mejor actriz de comedia, mejor pareja de televisión y mejor actor de comedia romántica. Fue tanta la emoción que Hander Zell y Kerambursin no dudaron ni un segundo en tomarse reiteradas fotografías con los logros obtenidos. En este contexto de felicidad y buenos augurios, los modelos se mostraron muy amables con la prensa, pues no fue para menos teniendo en cuenta que uno de los reporteros le alcanzó a la intérprete de Eda en la ficción una dona con una velita para que pueda pedir los deseos de su cumpleaños número 28. Aún así, no todo fue color de rosas, los actores se sintieron un poco invadidos en su privacidad. No hablemos del matrimonio esta noche. No entremos en asuntos privados, Estamos aquí por nuestro trabajo y estamos muy felices. Lo cierto es que los protagonistas del Office in there siempre recalcaron que no les gusta mezclar el amor y el trabajo, tan es así que no suelen dialogar mucho de sus proyectos personales cuando se encuentran juntos, nunca hablamos de trabajo cuando estamos juntos. Vivimos en nuestro propio mundo, desveló que eran bursin con la simpatía y calidez que lo caracterizan. Asimismo, cabe destacar que el productor manifestó hace unos meses a los medios otomanos que una boda no es algo que ambos puedan tomarse tan a la ligera, ya que se trata de ponerle el mágico broche de oro a su relación. Estamos disfrutando de nuestra relación. El matrimonio es un tema muy importante y es demasiado pronto para hablar sobre eso.